Ich bin Studentin. Was bedeutet Studentin? Estudiante mujer. Soy estudiante de qué tipo? Universidad. De universidad. Ya, yeah, in the university. Mm-hmm. Ya. Yeah. B. Was ist die Frage? Haben Sie auch einen Job? Haben Sie auch einen Job? Mm-hmm. Ja. Ich arbeite als Arzthelferin. Ja. Ich arbeite als Arzthelferin. Was bedeutet? Ayudante de doctor, ¿no? O asistente. Mm-hmm. Ya, yeah. asistente de, muy bien, de médico. Sí, haben Sie. Haben Sie eine Ausbildung als Helferin? Ja. Haben Sie eine Ausbildung als Arzthelferin mm-hmm. gemacht? Was bedeutet? Que si ha trabajado, ha hecho un, no sé qué, como ayudante médico. Tiene usted, ajá, ha hecho usted, muy bien, una formación profesional como ayudante de médico o ha estudiado para ser ayudante de médico. Ya, ja, natürlich. Wie gefällt Ihnen die Arbeit? Sehr gut. Ja, sehr gut. Was bedeutet die Frage, wie gefällt Ihnen die Arbeit? ¿Cómo trabaja usted? Nein. ¿Qué tanto le gusta? Yeah. ¿Qué tanto lo disfruta? ¿Qué tanto le gusta a usted el trabajo? Die Arbeit. Mm-hmm. Sehr gut, mucho. Ok, super. Fünf. Wer binden Sie? Was sind Sie vom Beruf? B. Was machen? Sie beruflich. Was machen Sie beruflich? Ja, genau. Recuerden que las dos preguntas significan lo mismo, como a qué te dedicas. Was machen Sie vom Beruf? ¿Qué hace usted como trabajo, como oficio? Was, perdón. Entschuldigung. Was sind Sie vom Beruf und was machen Sie beruflich? Las dos significan, la pueden utilizar para preguntar a qué se dedica alguien. Sí, ich mache. Eine Stelle als Physiotherapeut, Therapeut? Nein. Drei als Architektin? Nein. Yo hago como arquitecto. No tiene concordancia. Tampoco yo hago un puesto. Stelle es puesto. Sieben. Ja. Ich mache eine Ausbildung als Helferin. Hago una, hago estudios o hago una formación profesional como ayudante de doctor. De ich habe. Ich habe eine Stelle. Ja, ich habe eine Stelle als Physiotherapeut. Tengo un puesto. Como fisioterapeuta, fisioterapeuta. Ich bin bei. Prima y Wagner angestellt in der IT Abteilung. Abteilung, ya, yeah, genau, muy bien. Ich bin, yo estoy, yo trabajo para, ich bin bei Rima und Wagner angestellt. Estoy contratado para Rima und Wagner, es el nombre de la empresa. In der Informatik, IT es la abreviación de Informatik. Abteilung. Y Abteilung significa como departamento o sección. Como en el departamento de informática. In der IT Informatik Abteilung. Abteilung. Und F, ich bin.
Ja, ich bin zurzeit nicht berufstätig. Was bedeutet? Nicht berufstätig. Was bedeutet? Yo estoy parte del tiempo sin trabajo. Zurzeit es en este momento. En este momento. Yo estoy en este momento sin trabajo. Ya, yeah, en este momento estoy sin trabajo o es. Ajá, ya. Yeah. Sin trabajo. ¿Desempleado también podría ser? Desempleado. Ya. Yeah. ¿Ich arbeite? Als Architektin. Ja, yeah, Architektin. Architektin. Ich arbeite als Architektin. Genau. Super. Fragen? Hast du Fragen? También podría decir, ich bin zurzeit arbeitslos. Ja. Ja. Es lo mismo. Oder Fragen? Nein? Okay, un 6. Ponen si 2. Okay, 3. 3 voluntas. Ich. Okay, Nico, A. Ah, ya lo leo. Okay, okay. Ya, yeah, lesen Sie. Was machen Sie beruflich? Ich. Okay. Was bedeutet noch? Aún. Ok, sería ich habe nicht Arbeit noch. Nein, nada más tienes que poner una de estas palabras. Ah, esas. Ah, ok, ok. Ich studiere noch. Uh-huh. Und am Wochenende bin ich einen Job beim Fernsehen? Nein. No? Habe ich. Ja, genau. Habe ich. Dankeschön. Oder Person? Zur B. Ich. Okay. Und Aranza? Ja. Was machst du vom Beruf? Vom Beruf? Ich bin als Helferin, aber ich bin eine. Nein. Ich habe. Nein. No? Nein. Ay, no sé. Ich arbeite. Ja. Aber ich arbeite zurzeit nicht. Ich bin arbeitslos. Dankeschön. Okay. Und oder Person? UAC? Ich, Diana. Diana. Was bist du? Ich bin Schülerin. Schülerin und nicht Philosoph. Was ist es? Berufstätig. Okay, danke schön. Super. Fragen? Okay. Zwei Aktivitäten. Tienen dos actividades. Una consiste en enlazar el vocabulario. Okay. Lo van a enlazar, ya saben cómo. ¿Sí? Por ejemplo, de a broccoli. Ya. Yeah. Yeah. Und. Bye. Lo mismo, pero ahora tienen la figurita y hay que moverla a la palabra. ¿Ya? Ya. Okay. Ya. Porque el domingo es día del estudiante. Sí, es cierto. Sí, es cierto. En eso quedamos. Ok. Monte aquí a un 20. Ya.
Okay. El último día, ¿no? Sí, es cierto, el último día de clase, exacto, el lunes 24, exacto. Muy bien, bueno, el último día de clase, antes de las 9 de la noche, sí, ese es el día. Antes de las 9 de la noche hay que enviar, aquí tienes que estar listo ese video, así que tienen una semanota para hacerlo. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta del proyecto? Hay algunos de ustedes que se han saltado unidades, entonces sí les valgo que no haya, que no salga una estructura de cada unidad, porque igual y se les complica buscar algo de la 4 si no vieron nada de la unidad 4. Entonces, igual pueden apoyarse de sus compañeros o preguntarme si tienen dudas, si quieren hacer algo de esa unidad que no vieron, pero si gustan omitirla, se los acepto. De todas maneras, son 8. Pueden hacerse 3 o 4 líneas de o más 5 de una misma unidad, alguna unidad que dominen. Lo pueden hacer. ¿Keine Fragen? Y quienes son de los originales, eso sí, yo sé quiénes son, entonces, ni modo, ¿eh? De cada unidad tiene que haber al menos una línea, un par de líneas, porque son 8 unidades y 15. 15. No le di. No, Diana, yo sé que ustedes son de noviembre. Les voy a enviar por ahí, les recuerdo la foto del contrato que firmamos los maestros. Ahí la foto de inicio siempre la ponen ahí. Y para que se rían de los colados que tenemos en cada. Was machen die Personen? Schreiben Sie. ¿Qué hacen las personas? Escriba usted. Van a hacer un pequeño texto. Bueno, porque aquí tienen los datos. Sofía Renzel, Beruf, Studentin, Job, Verkäuferin und Firma, Postmann. La firma es la compañía, la empresa. Entonces hay que hacer un mini texto con esto, por favor. Chiara Morrone, lo mismo. Beruf, Physiotherapeutin, Kurzer, Arbeitslos, jetzt, Deutschkurs. A ver, escriban, mándenme en WhatsApp, en un mensaje de WhatsApp, en un mismo mensaje, un pequeño escrito de ambas. ¿Qué podrían decirme de ellas dos? En un mismo mensaje, por favor, en WhatsApp. Schreiben Sie. Ahora hagan un texto de ustedes, tratando de contestar algunas de estas preguntas. Name, Herkunftsland. Herkunftsland es país de origen. Herkunftsland, país de origen. Studium. ¿Qué estudios tienen o qué estudios hacen? Ausbildung, su formación, si están cursando una carrera técnica o algún tipo de estudio técnico. Ausbildung. Beruf, si ya trabajan. Wo haben Sie schon mal gearbeitet? ¿Si han trabajado ya de algo o trabajan de algo que no están estudiando? ¿En qué han trabajado? Was haben Sie gearbeitet? ¿Qué hacen actualmente? Was machen Sie zurzeit? Ustedes están contratados, si es que trabajan, están contratados o trabajan por su cuenta. Recuerden, angestellt es contratado para una empresa y selbstständig es trabajo independiente, trabajador independiente. Y aquí tienen un ejemplo del escrito, mein Name ist, und ich komme, ich bin, von Beruf, yo trabajo de, o pueden decir, ich arbeite als, también como yo trabajo como, ich habe als, gearbeitet. Yo he trabajado como, aquí por ejemplo, yo fui recepcionista antes independientemente de mi trabajo actual, entonces yo puedo decir, ich habe als Rezeptionist gearbeitet, como he trabajado como recepcionista, o ich habe als Verkäufer gearbeitet, he trabajado como vendedor, ¿sí? Ahí pueden poner trabajos que han tenido, y ya, ich habe studiert, he estudiado, aquí vaya sus estudios. Ich habe Mechatronik studiert. He estudiado mecatrónica, por ejemplo. Bueno, si es en pasado, si es en presente, ya no tendría que usar esta estructura de ich habe. Tendrían que decir ich studiere y su carrera. Y bueno, aquí están algunas otras cosas que pueden usar. Jetzt, zurzeit, studiere. Esto es para esta, es para los que si están actualmente estudiando. Jetzt studiere ich Mechatronik, por ejemplo. ¿Ya?
¿Igual en un texto de WhatsApp? Sí, igual en un texto de WhatsApp, por favor. Bitte.